programa Salud TV. Llegamos al jueves 27 de abril y este día vamos a estar tratando un tema muy interesante con excelentes colegas como siempre. Este día vamos a hablar de los cálculos en la vesícula. Veamos la siguiente cápsula y de regreso les presento a nuestros invitados. Los cálculos en la vesícula, también conocidos como cálculos biliares, son acumulaciones sólidas de bilis cristalizada que es producida en el hígado, guardada en la vesícula y secretada hacia el intestino a través de los conductos biliares para ayudar a digerir las grasas. Estos pueden causar un bloqueo dentro del ducto que puede dar como resultado dolor e inflamación, condición también llamada como colecistitis. Casi todas las enfermedades de los conductos biliares están relacionadas con la aparición de cálculos en su sistema de drenaje. Esta patología es más frecuente en mujeres que en hombres. Entre los factores de riesgo se encuentran principalmente la obesidad y los altos índices de albumia. Cuando los cálculos están situados en la vesícula biliar, lo más común es proceder directamente a su extirpación. Es por eso que es importante conocer los síntomas y formas de prevenirlos. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Y para hablar de tan interesante tema, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, que es un placer para mí tenerla acá por primera vez, la doctora Ethel de Celedón, quien es anestesióloga y además una gran amiga. ¿Qué tal, Ethel? ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto aquí. Agradecida, pues, de estar en el programa. El tema es bastante importante, es bastante común. Entonces, vamos a tratar de resolver las preguntas que cada uno tenga. ¿De acuerdo? Muy bien, y gracias por aceptar la invitación. También gracias. Le damos la bienvenida a nuestra ya conocida amiga, la doctora Antonieta Córdoba, gastroenteróloga, hepatóloga, además. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Anto? Eli, gracias de nuevo también al programa por la invitación. Es un placer particularmente este día estar acá, entre colegas y principalmente amigos, compartiendo este tema que es muy frecuente el motivo de consulta, así es que los invito para que nos sintonicen durante todo el programa para que aclaren sus dudas. Mire, y eso es definitivamente lo bonito. Gracias, Antonieta, por decir lo que acabas de mencionar. Porque miren qué bonito es estar acá entre colegas, conocidos, pero todavía más cuando es entre amigos. Y es el caso también de la siguiente persona que voy a presentar, que es un gran amigo de años, una excelente persona y un excelente médico. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Ramos Hines, cirujano endoscopista. ¿Cómo estamos? Gracias. Conocido por Charlie. Gracias por la invitación, Eli. Cirujano laparoscopista. Laparoscopista. Vamos a tratar de evacuar pues todas las dudas respecto a este problema que es tan, tan frecuente, una de las cirugías que más frecuentemente se hacen aquí en el país. Bueno, y ya vimos un poquito en la cápsula del tema, pero quisiera que ahondáramos porque siempre es importante llevar a la gente al inicio. ¿Qué es la vesícula? ¿Para qué nos sirve, Antonieta? La vesícula es un órgano que está adyacente al hígado. Es un órgano pequeño, ¿verdad? Su función es prácticamente de almacenamiento de la bilis. Una pregunta muy frecuente cuando el paciente adolece una enfermedad de la vesícula biliar es, ¿puedo vivir sin ella? Sí, es un órgano que no es indispensable para la vida, pero que sí es muy importante porque ella se encarga del almacenaje y distribución de la bilis. La bilis que produce el hígado, ella se encarga de hacer unas descargas sobre la segunda porción del duodeno, que es el intestino delgado, y principalmente su función es la digestión de las grasas. Por lo tanto, como ella está compuesta principalmente por agua, por algunos electrolitos, es rica en colesterol, el 75% de los cálculos que se forman son de colesterol. El otro 25% se conocen como cálculos pigmentados porque es una alteración entre el resto de los componentes que la forman. Por lo tanto, esto lo podemos evidenciar al momento que ya médicos como el doctor Ramos extraen la vesícula, se envía a un estudio para patología y podemos diferenciar o más bien poder distinguir
de qué tipo eran los cálculos que esta persona venía conformando. Quizás yo creo que viene al lugar también comentarte que media vez la vesícula está enferma, no vale la pena, porque también es otra pregunta muy frecuente de la población, ¿por qué no me lo sacan? Y la razón es muy sencilla, la vesícula ya está enferma, la vesícula va a seguir siendo productora de cálculos. Por lo tanto, en la decisión, si el paciente está sintomático, entonces la mejor manera de solventar este problema es una extracción quirúrgica que puede ser a través de dos métodos que posteriormente a lo largo del programa les vamos a poder explicar. Muy bien, gracias Antonieta. Entonces ahora tenemos que aclararles a usted que está en casita, Carlos, la diferencia entre colecistitis, colelitiasis o cálculos en la vesícula, es la palabra que esto significa, pero además háblanos un poco de la evolución o el cuadro clínico, cómo vamos a ir detectando que algo está pasando en la vesícula y cómo llegar al diagnóstico de qué es el problema en sí. Ok, el término de médico para cálculos en la vesícula es precisamente colelitiasis. Eso es lo que colelitiasis significa. Y colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. La colecistitis puede ser aguda o puede ser crónica. En cualquier caso, si una vez que los gastroenterólogos, los internistas descubren una vesícula enferma con cálculos o sin ellos, porque también hay colecistitis acalculosas, el manejo quirúrgico es mandatorio. No existe otra alternativa de manejo, no hay medicamentos que efectivamente disuelvan los cálculos, ni se le puede dar tampoco manejo expectante, como el caso de los cálculos urinarios, que si son pequeños, los urólogos pues le dan oportunidad a que el paciente los expulse por sí solos o en forma espontánea. En el caso de la patología biliar, los cálculos pequeños son más peligrosos todavía que los cálculos grandes, y por eso es que una vez descubiertos, lo ideal es no esperar a que hayan síntomas, sino darles el manejo quirúrgico para resolver el problema pues, de entrada. Muy bien, entonces esa es la diferencia de los términos, ya nos queda claro, colecistitis es la vesícula enferma, ya sea por cálculos o sin ellos. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que me tengo enferma la vesícula, Antonieta? El paciente presenta particularmente su principal motivo de consulta es un dolor. El dolor que presentan y refieren a nivel generalmente de la boca del estómago, ¿verdad? Para hablar, para que el paciente me comprenda que para nosotros es a nivel del epigastrio, o si no, un dolor subcostal derecho, literalmente abajo de las costillas, que se irradia hacia la espalda, siempre del lado derecho e incluso en ocasiones hacia el hombro derecho. Este cuadro se acompaña de náuseas o vómitos, se vuelve una emergencia si el paciente presenta también fiebre, porque ya no estamos hablando simplemente de una litiasis vesicular. Y también algo muy importante, que no es un dolor que es intermitente, es un dolor continuo que dura aproximadamente entre 4 a 6 horas. No es un dolor que vaya a mejorar con los movimientos intestinales, como lo es el síndrome de intestino irritable, que puede mejorar el dolor cuando el paciente evacúa. Este dolor se mantiene. Antiespasmódicos lo mejoran, sin embargo, el paciente cada vez que ingiere una alimentación copiosa, una alimentación abundante, pero principalmente rica en grasa, entonces es que desencadena el dolor si adolece de esta enfermedad. Algo que también el paciente, yo siempre trato de explicarle, cuando ya tiene el diagnóstico, va a esperar para que lo operen, es que no necesita comerse, por ejemplo, una pizza entera o 10 pupusas. Con una porción de pizza, una pupusa que ingiera, el dolor se va a desencadenar porque la vesícula empieza a ejercer su acción desde el momento que nosotros estamos ingiriendo comida, y detecta, ¿verdad?, ahí la liberación, por lo tanto, y los golpes de los cálculos sobre las paredes de la vesícula es que producen el dolor por irritación. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso continuamos hablando más de colelitiasis. Ya volvemos.
TV. Wow, pues quizás tomar mucha agua. Eso es algo bastante fundamental. Y la sal, comida con condimento. Eso evitaría bastante, pero creo que es lo que más consumimos todos. Eliminar un poco el consumo de sal, aunque no en exceso, porque la sal también es importante para ciertas actividades que realiza el cuerpo. Pero sí consumir tal vez solo lo que lleva ya implícita la comida. No comer mucha comida chatarra, lleva mucha sal. Y comer sano. Bueno, tener una buena alimentación, cerciorarse mucho de, bueno, los beneficios en cuanto a lo que consumimos, cómo llevamos nuestra vida, todo en general, bueno, cálculos, bueno, evitar todo lo que nos hace daño, empezando por la sal. Y la alimentación también, porque cuando es una mala alimentación también es un problema para el ser humano. Tomar agua, hacer ejercicio y sobre todo cuidar la alimentación, claro, eso sí, no tomar soda, ni cosas así con mucha grasa, porque eso también da cálculos, la grasa. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que muy amablemente respondieron a nuestro sondeo. Y ahora vamos a preguntar acá en el estudio cuáles son los factores de riesgo realmente, Carlos, para tener problemas de la vesícula, ya sea con cálculos o sin ellos. Pues principalmente lo que tiene que haber es una tendencia familiar, porque esta es una enfermedad que tiene una tendencia familiar bien, bien fuerte. Si ha habido casos en la familia de los papás, de los tíos, de los abuelos, que han presentado cálculos biliares, entonces hay un riesgo mucho más alto que el de la población en general. Luego hay condiciones que detienen o que hacen más lento el trabajo del músculo liso. Condiciones hormonales, por ejemplo el embarazo, el uso de anticonceptivos, que hacen que la vesícula esté como más relajada y eso predispone al mecanismo con el que los cálculos se forman. Fuera de eso, pues realmente no hay como mayores factores. Lo que sucede dentro de la vesícula es que hay un desbalance entre los elementos que conforman la bilis, que, como dijo Antonieta, es una solución en donde está disuelto en agua electrolitos, lecitina, colesterol, sales biliares, pigmentos biliares, etcétera, etcétera. Y hay alguna condición por la que uno de estos elementos se satura y se precipita y forma núcleos sobre los que se van formando los cálculos de la misma forma como se forman las perlas dentro de las ostras. Así se van formando las piedritas. Cálculos dentro de la vesícula. Muy bien. Bueno, a ver, como ya dijimos que toda vesícula enferma, ya sea con cálculos o sin cálculos, eventualmente su manejo es quirúrgico, ¿cuáles son las consideraciones, Ethel, a tomar en cuenta a la hora de operar a un paciente en cuanto a anestesia? Bueno, primero tenemos que saber que no es lo mismo colelitiasis que colecistitis, como el doctor antes había explicado. Entonces, depende de qué condición llegue el paciente a se presente, ¿verdad?, el día de la cirugía. Si es una colecistitis, que es algo agudo, como el doctor nos explicaba antes, entonces eso nos limita un poco a qué consideraciones va a tener propias el paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo algo agudo que algo que nosotros nos preparemos. Como bien decían ellos antes, es mejor que cuando la vesícula está enferma, yo decido qué día me voy a operar porque voy bien a la cirugía, ¿verdad? O sea, voy en las mejores condiciones que yo me puedo presentar. Tanto así, en este tipo de cirugía, lo ideal es dar un tipo de anestesia general, o sea, dormir por completo, como la gente nos entendería, dormir por completo el paciente. ¿Exámenes previos, Ethel? Exámenes previos dependiendo también de qué edad tenga el paciente. Si nosotros tenemos un paciente que sea menor a 40 años, solo necesitamos un hemograma y los tiempos, ¿verdad? Y los exámenes que el cirujano ya previamente le ha mandado, que son las pruebas hepatopancreáticas como la bilirrubina, las transaminasas, fosfatasa alcalina y la lipasa, ¿verdad? Que esos son los exámenes que usualmente se mandan previo a un
a una cirugía de vesícula. Si el paciente tiene más de 40 años, ¿verdad? Entonces ya le mandamos otro tipo de exámenes, como el electrocardiograma que nos complementa a ver si este paciente ya como con la edad, las funciones vitales ya no son iguales, ¿verdad? Uh-huh. Y si se pasa de 50 años, necesitaríamos también, aparte del electrocardiograma, necesitamos pruebas de función pulmonar, ¿verdad? Y dependiendo también del paciente, si el paciente, por ejemplo, tiene una patología sobreagregada, cualquiera que sea, ya sea hipertensión, diabetes, que son las más comunes en nuestro medio, tiene que tener exámenes propios que me digan que esa patología que tiene está controlada, ¿verdad? Si el paciente va controlado, el paciente va a entrar bien a un procedimiento quirúrgico. La anestesia hoy en día es segura. Muy bien. Vamos a ver, Carlos, los tipos de abordaje quirúrgico. Ya escuchamos que Antonieta nos adelanta un poco que son dos vías por las cuales podemos abordar. A ver. Pues se puede hacer de dos formas, la cirugía convencional o la cirugía laparoscópica. La cirugía convencional es la que se ha hecho siempre. Se hace una herida bajo el reborde de la costilla derecha o completamente siguiendo el eje longitudinal del cuerpo. Y la laparoscópica, que es la que la gente conoce como cirugía láser, aunque en realidad no hay ningún láser involucrado. Se lleva a cabo con unas pinzas especiales, con una cámara de video, y nosotros pues prácticamente estamos dentro de la cavidad del abdomen trabajando con estas pinzas para hacer pues el procedimiento. ¿Solamente son cuántos orificios los que se hacen en el abdomen para tener acceso a la vesícula? En la cirugía laparoscópica se hacen dos o tres a lo largo del reborde de la costilla, que son los que sirven para hacer el trabajo, y una incisión más en la cicatriz umbilical, que es desde donde nosotros ponemos la cámara para ver lo que estamos haciendo. Por lo tanto, las cicatrices que quedan son mínimas. Las cicatrices son milimétricas. Y una vez concluido el proceso de maduración de la cicatriz, son prácticamente invisibles. Las de 5 milímetros y las que son las más grandes, que son de 8 o de 10 milímetros, pues son cicatrices bastante discretas. Por lo tanto, podríamos mencionar los beneficios o ventajas de la laparoscópica. ¿Qué otras ventajas tiene sobre la convencional? Aparte del tema estético, también tiene muchísimas otras ventajas. Como las incisiones son tan pequeñas, las molestias posoperatorias son bien mínimas, lo que permite que el paciente se reincorpore a sus actividades cotidianas con mucha más rapidez que con la cirugía convencional. Otra ventaja es que como tenemos una visión magnificada, porque con esta cámara que nosotros entramos en la cavidad, tenemos una visión súper... Con un gran zoom. Exacto. Entonces, podemos disecar con mucho más cuidado, podemos evitar estructuras vasculares, podemos hacer pues un trabajo muchísimo más delicado. También, como no se abre la cavidad del abdomen ni se expone al ambiente, entonces hay menos desecación de los tejidos y hay también mucho menos riesgo de infecciones de la cavidad, de los órganos de la cavidad o de las heridas operatorias. Ahora, ¿existe alguna contraindicación para el abordaje laparoscópico? Cuando la laparoscopía comenzaba, habían un montón de contraindicaciones. Poco a poco y en la medida que la técnica se ha ido haciendo pues más depurada, las contraindicaciones son cada vez menos. Trastornos de coagulación, cirugías previas o radiación de la cavidad del abdomen, obesidad mórbida, son quizás algunas de las que tal vez no son contraindicaciones absolutas, pero sí ponen al cirujano como sobre aviso de que la técnica puede ser un poquito pues más complicada. Difícil. Ajá, Ethel. Sí, pero también, por ejemplo, se cree que a las embarazadas no se les puede hacer este tipo de cirugía, sobre todo cuando el embarazo ya está casi a término. Pero sí se han hecho y hemos hecho varias cirugías en pacientes de 36 semanas, laparoscópicas, ¿verdad? Y sí tiene sus contraindicaciones, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues se ha llevado a final término esto y la paciente se ha recuperado. La recuperación es mucho mejor, ¿verdad? Y se ha ido a su casa y ha regresado en una o dos semanas ya para
lista para tener a su bebé o para continuar con su embarazo. Exacto. Ahora bien, ahora que menciona el embarazo de Ethel, quisiera preguntar, porque yo como ginecóloga tengo pacientes con esta duda o que le diagnostican, como ya bien dijeron, como factor de riesgo el embarazo, le diagnostican cálculos en la vesícula. Obviamente se las referimos al doctor Carlos para que él decida en qué momento la van a operar. ¿De qué depende? ¿Cuánto tiempo más pueden esperar para operarla? ¿Y cuál es el momento ideal para operar cálculos en la vesícula de una embarazada? Durante el embarazo, si la paciente se presenta con un cuadro agudo que no se logra controlar con el manejo médico, entonces tiene que inevitablemente pues llegar a cirugía. Si se logra controlar con manejo médico, que es antibióticos, antiespasmódicos, analgésicos, antiinflamatorios, y pues el cuadro se logra enfriar, el momento ideal es en cualquier momento del segundo trimestre. Porque en el primer trimestre, pues como mejor lo sabrás que yo, el riesgo de un parto o de un aborto, entonces es altísimo. Y en el tercer trimestre, de un parto inmaduro o de un parto prematuro, por la anestesia o por la manipulación de la cavidad, etc. Entonces, en el segundo trimestre es como el mejor momento porque es cuando el embarazo está como más estable. Si acaso los cálculos se diagnostican y no hay síntomas como muy intensos o muy frecuentes, entonces también puede darse la oportunidad de que la paciente llegue a término su embarazo, que el niño que verifique su parto, alcance la ablactación y luego programar pues esta cirugía. El requisito para esto o para poder llevarlo a cabo con éxito es una dieta estricta sin grasa para tratar de mantener a la paciente lo más asintomática posible. Muy bien. Pregunta nuestra amiga Carolina Salguero en Facebook, ¿en qué me afecta ya no tener vesícula, Antonieta? Es algo muy importante porque esto viene a exacerbar muchas veces los síntomas por el cual los pacientes, por ejemplo, consultan conmigo asociados a una dispepsia, que vendría a ser una mala digestión, o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sucede que en este tipo de pacientes, como ya no existe aquella mediadora que era la vesícula biliar, hay una liberación continua desde el hígado hacia el duodeno, como ya les había dicho, el intestino delgado, y por lo tanto hay un efecto, llamémosle rebalse, que pasa desde el duodeno hacia allá la cavidad gástrica. Si el paciente no se cuida con su alimentación, hay enfermedades sobreagregadas, principalmente aquellos pacientes diabéticos o con alguna alteración de triglicéridos, entonces los síntomas se pueden volver mucho más significativos. ¿A qué me refiero con esto? Pacientes que presentan ardor a nivel de la boca del estómago, ardor epigástrico, que se asocia con síntomas asociados a reflujo, que es esa sensación ácida o quemante que sube desde el estómago hacia el esófago, e incluso pueden presentar que este líquido llegue hasta la cavidad oral sin la presencia del reflejo nauseoso. A esto nosotros lo definimos como pirosis o regurgitación, y ambos nos definen clínicamente un reflujo gastroesofágico. ¿Qué podemos hacer para poder evitarlo? Una dieta sana, que consuman por lo menos de 8 a 10 vasos de agua al día, el ejercicio es básico, y también deben de tener una dieta limitada en aquellos alimentos irritantes que incluso el paciente comprueba que le producen síntomas, o si desde el momento postquirúrgico ellos llegan a darse cuenta que X alimento produce síntomas, mi mayor consejo es mejor evítelo, no insista y mejor evítelo para tener una mejor calidad de vida. Definitivamente, ya dijimos, una dieta libre de grasa. Si usted ya tiene ese diagnóstico y todavía tiene la vesícula, para que no lo operen, hay que mantenerse así. Y luego también hay que evitar aquello que nos produce molestias. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes veamos la siguiente cápsula con el doctor Luis Hidalgo Funes, endocrinólogo, quien nos explica cómo la diabetes puede ser un factor de riesgo desencadenante de cálculos en la vesícula. Y volvemos con Mate Salud TV. Buenas tardes, amigos de Salud TV, soy el doctor Luis Hidalgo Funes, endocrinólogo. Esta tarde hablaremos sobre lo que es la diabetes y los cálculos biliares. La cantidad de pacientes diabéticos en el mundo en el 2011 era de aproximadamente 330 millones.
para el 2030 se estima que van a haber más de 550 millones de personas diabéticas en el mundo. La cantidad de personas afectadas por enfermedad asintomática de la vía biliar, entiéndase cálculos, es de aproximadamente un 15 o un 20%. Y las personas que presentan enfermedad sintomática corresponden aproximadamente al 2% de ellas. Las causas principales que van a dar riesgo para desarrollar litiasis o cálculos biliares es sobrepeso u obesidad, presencia de dislipidemia, o sea, colesterol y triglicéridos elevados, además de tener una condición que se llama hiperinsulinismo o insulinemia, que es niveles elevados de insulina en la sangre. Específicamente en el diabético, el riesgo se ve incrementado precisamente por la aparición de complicaciones crónicas por la diabetes misma, que disminuyen la motilidad de la vesícula biliar como tal, provocando éstasis o sobresaturación de bilis en la vesícula y esto provocando la aparición de cálculos. Y un segundo mecanismo en el diabético es la disminución de los receptores de colecistocinina, que es una hormona que tiene que ver mucho con la misma motilidad de la vesícula biliar, provocando nuevamente éstasis y riesgo para el desarrollo de litiasis o cálculos biliares. Para evitar litiasis biliar en el paciente diabético, debe de tener un buen control de su glucosa, ejercicio y una dieta balanceada. Para Salud TV, el Dr. Luis Hidalgo Funes, endocrinólogo. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho desde que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole un día más en nuestro programa. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios y estoy acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en medicina del trabajo, quien nos ha venido a platicar este día sobre una maniobra llamada maniobra de Rautec. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy contento de estar acá con ustedes una vez más, siempre compartiendo el día jueves estos puntos tan importantes que son los primeros auxilios. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de la maniobra de Rautec. ¿La maniobra de Rautec en qué consiste? Consiste básicamente en cómo vamos a evacuar a una persona. Obviamente esto es una mezcla entre primeros auxilios y evacuaciones y es un poquito más especializado. Lo que vamos a ver es cuando una persona, por ejemplo, la víctima es demasiado pesada para el rescatista o la persona que está dando primeros auxilios, entonces, y no podemos cargarla entre nuestros brazos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la maniobra Rautec, la cual nos permite compensar un poco lo que es el peso de esta persona. ¿Por qué necesitamos aplicar la maniobra Rautec? Bueno, precisamente en aquellos lugares o circunstancias donde la víctima está a punto de tener un peligro sobreagregado. No es el simple hecho de que esté inconsciente, obviamente recordarán ustedes que ya hemos hablado sobre lo que es el CAV, que básicamente es verificar que tenga circulación, que tenga una buena respiración, ¿verdad? Principalmente la apertura de la vía aérea. Y posteriormente a eso, si todo está bien y si el lugar nos permite, pues podemos atenderlo ahí, activar los sistemas de emergencia, que ya lo hablamos, que es el 132. Y caso contrario, si la persona tiene algún tipo de problemas, entonces, porque hay fuego, porque se va a caer un techo, por ejemplo, entonces tenemos que evacuarlo. Bueno, ¿y la forma de evacuarlo? Veámosla. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer? Aquí tenemos a la compañía del ingeniero Cristales y el señor Reyes, ¿cómo están? Que siempre nos colaboran. A ver, enséñenos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en esta ocasión, Roberto, va a ser nuestra víctima. Básicamente, me gustaría que siguiéramos algunos detalles bien importantes. Por ejemplo, el número uno, el ingeniero Cristales va a cruzar las piernas de Roberto. Ahora, ¿por qué las cruzamos? Bueno, básicamente para disminuir la fricción en el piso. Eso es bien importante. Ya no tenemos dos puntos de fricción, sino que solo uno, y eso nos permite desplazarlo. En el caso de Roberto, nosotros hemos colocado un adhesivo en su talón, precisamente porque como son zapatos de seguridad, básicamente son antideslizantes, lo cual implica que genere un poco de problemas para desplazarlo. En este caso lo hemos hecho así para poder ejemplificar el ejercicio. Por otro lado, después que hemos hecho eso, Cristales viene, se va hacia la víctima. Obviamente recordemos de que ya fue evaluada la víctima, que tiene frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y simplemente necesitamos evacuarlo. Ahora Cristales se acerca, ya levanta lo que es el tórax de la víctima, ya. Y luego algo importante que vamos a ver es que
Cristales va a cruzar los brazos de la víctima hacia adelante, vean, muy bien. ¿Y para qué lo cruzamos? Bueno, para que nos sirvan de punto de apoyo. Número dos, Cristales va a introducir sus brazos bajo las axilas, llamémosle así de esa manera. Muy bien. Ahora que ya está ahí, Cristales va a hacer un levantamiento de cargas manuales. Lo voy a definir de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar a la víctima con nuestras piernas, ¿ya? Y lo vamos a desplazar hacia atrás, ¿ya? Y de esta manera estamos contribuyendo a salvarle la vida a un paciente. Básicamente esa es la maniobra de Rautech para este día. Cualquier consulta, pues estamos siempre a su disposición, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, excelente, Rodolfo. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Cristales y al señor Reyes, como siempre. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de nuestro programa del día de hoy. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y estoy súper bien acompañada con un joven guapísimo y excelente persona. Él es Edward Perdomo, es presentador de El Sótano, una franja juvenil. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues por acá súper emocionada de estar acá. Me siento como un parche porque estoy bien formal y yo así bien playa. No, pero nada, eso es porque su programa sí, es un programa que sí va dirigido a los jóvenes. Exacto. Y yo quiero que me cuente qué andamos haciendo, qué me viene a contar hoy, Edward. Pues estamos súper emocionados, todo el staff del Sótano está completamente emocionado porque el próximo viernes, el viernes 5 de mayo, vamos a tener un casting para encontrar al cuarto elemento de nuestro squad. Vamos a buscar a una chica, estamos buscando una chica y queremos hacer precisamente un llamado a todas las personas, tanto como para chicas, como para las personas adultas que conocen a una jovencita. Siempre hay una persona que nosotros conocemos que su sueño es estar en la televisión y hacer un montón de cosas. Entonces, este viernes, este próximo viernes 5 de mayo, tenemos un casting a las 4 de la tarde acá en la fachada del Grupo Megavisión para que se vengan y puedan formar parte de nuestro, del sótano, el cuarto elemento de nuestro squad. A ver, cuéntame, ¿tiene que ser chica? Sí, tiene que ser una chica y prácticamente los requisitos son ¿cuántos bien años? Pocos. A ver, ¿cuántos entre años? Entre 18 y 24 años. Ay, hombre, la regué. Usted hubiera ganado, doctora. Yo quería venir, ajá. Usted entonces, gana fijo. 24 años máximo, muy de bien. Entre 18 y 24 años, que sea extrovertida, que le gusten las cámaras, que no tenga pena, que sea una persona jovial. Prácticamente tiene que tener el feeling de estar en el programa y sobre todo creo yo que el requisito más importante es poder aguantar a Mr. Hype. No, no sea así. Yo que no creo que me diga que aguantar a Mr. Hype, así eso es tan buena gente. Sí, pero de repente ahí molesta un poquito. Entonces los requisitos, que sea jovial, que no le dé pena, que estar frente a las cámaras y lo más importante, que quiera formar parte de este grupo tan divertido, tan bonito, en el cual actualmente está Larisa, Edward y Mr. Hyde. Exacto, ¿sí? Estamos los tres y estamos buscando el cuarto elemento. Así que si tú sos chica o si algún papá que nos está viendo sabe que su hija o su sobrina quiere estar en la televisión, pues díganle que se venga el próximo viernes 5 de mayo a las 4 de la tarde, empezará el casting. Pero lo recomendable es que se vengan un poquito antes porque esperamos que vengan un montón de personas. Así que para poder ser de las primeras, entre antes vienen mejor. Muy bien, entonces a todos ustedes que están en casita viendo, si tiene su hija, su sobrina, la vecina, alguna chica entre 18 y 24 años que quiera formar parte de este cuarteto original y divertido que nos acompaña todas las tardes, esta es su oportunidad. ¿Qué más? ¿Qué más necesita traer? ¿Tengo que traer algo ese pues, día? ¿Vestida de alguna forma en especial? Yo recomendaría que si se vienen con una ropa súper cómoda, tampoco tacones muy altos, de repente un vestido podría estar bien, pero lo más importante es que se sientan cómodas con su outfit, porque eso les va a dar seguridad y se van a poder desenvolver mejor. Y el casting va a estar hecho por tres jurados, que no les vamos a decir quiénes son, cuando vengan se van a dar cuenta, pero no vamos a ser nosotros quienes los vamos a evaluar, sino que va a haber un jurado aparte. Y lo más importante es que vengan seguros de sí mismas, con ganas de hacer las cosas, que lo ensayen en su casa y que se sientan felices y seguras. ¿Algún formato que lo que tengan que decir o que se les va a preguntar algo? Pues, ¿o que tienen que cantar alguna canción o algo? No. No, prácticamente de repente solo es, qué sé yo, modelar, hablar, como conocer la personalidad de esa persona, ver cómo se desenvuelve. Y si es penosa, pues tienen una semana para quitarse esa pena, para ensayar enfrente del espejo y para ya estar lista para el viernes 5 de mayo.
Muy bien, Eduard. Definitivamente una gran oportunidad. Así que espero que todas las chicas que estén dispuestas a venir tengan la mejor de las suertes y que encuentren a la persona idónea para formar parte de tan bonito cuarteto. ¿A qué hora se transmite El Sótano? El Sótano es todos los días, de lunes a viernes, de 3:30 de la tarde a 5:00. Y es un programa donde te la vas a pasar súper bien. Créanme que la chica que quede en ese casting va a formar parte de una familia donde todos nos divertimos, todos los días hay risas, todos los días nos la pasamos excelente. Así que van a formar parte de una familia bonita y acá en Grupo Megavisión todos nos queremos. Sí, todos nos llevamos bien. De verdad que se los digo yo que soy médico y que no tenía nada que ver con el ambiente, pues realmente la gente acá lo hace sentir a uno muy bien. Todos son súper amables, muy amigables y es una familia al final. Bueno, recapitulemos. ¿De qué horas a qué horas es el casting? El casting es el viernes 5 de mayo, de este viernes al otro. Desde las 4 de la tarde. Recomendación de que se vengan un poco antes, tráiganse ropa cómoda, tampoco en jeans, pero sí unos tacones con los que se los puedan manejar bien, un vestido. Ustedes se tienen que ver bonitas y sentirse bonitas. Y cero pena. Ese día la pena la dejan en casita y se vienen a dar lo mejor de ustedes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Eduard, por haber venido, por habernos venido a comentar esto y a darle la oportunidad a toda la gente que nos está viendo. Muchísima suerte y gracias. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa, pero antes de la pausa quiero que veamos la nota FIT. La doctora Mónica Ayala nos habla de cómo prevenir la obesidad en casa. Ya volvemos. Gracias, Eduard. Gracias. ¿Es posible prevenir la obesidad desde tu casa? Sí, basta con realizar algunos cambios en tu alimentación e incorporar actividad física a tu rutina diaria. Es por eso que en la nota FIT del día te explicaremos cómo prevenir la obesidad desde tu casa. Actualmente la obesidad es una epidemia mundial. Para combatirla hay que cambiar hacia un estilo de vida saludable. El paso más importante para lograrlo es tu compromiso. No solo de tener hábitos alimenticios adecuados, sino de realizar actividad física diaria. Esto no solo evitará que la obesidad llegue a tu vida, sino también te dará un futuro más sano. Las prácticas a realizar son sencillas. Primero, debes de consumir de 2 a 3 litros de agua al día, sin saborizantes ni azúcar. El agua es vital para nuestro cuerpo, ya que nos ayuda a eliminar toxinas y desechar la grasa. Además, mantendrá nuestra piel y nuestro organismo en buen estado. Segundo, debes de aprender a hacer mejores elecciones. Prefiere aquellos alimentos naturales a aquellos que se encuentran procesados o industrializados, que están embotellados o enlatados. Además, consume 3 porciones de fruta y 4 de vegetales, evita el consumo excesivo de sal y azúcar y fracciona tu alimentación en 5 tomas, desayuno, almuerzo y cena y 2 meriendas entre estos. Tercero, la actividad física es un punto clave. No es necesario ir al gimnasio para realizar ejercicio. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar, utilizando escaleras, máquinas estacionarias o realizando un recorrido alrededor de tu casa o en el parque. Lo importante es mantenerse activo. Recuerde que para prevenir la obesidad es necesaria una alimentación balanceada y realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Esto es todo por hoy en la Nota FIT del Día. Soy la doctora Mónica Ayala. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de litiasis, colelitiasis o cálculos en la vesícula. Pero vamos a recapitular un poco para que a usted que esté en casita y a lo mejor se acaba de sentar, le quede claro, hablemos causas de la colelitiasis, Antonieta. Algo bien importante y es que la población femenina es la que está más predispuesta a la formación de cálculos. Pacientes que consumen anticonceptivos orales, que tienen una vida sedentaria, poca ingesta de agua, sobrepeso, pero una obesidad casi mórbida, o sea que un índice de masa corporal que supera los 40 kilos por metro cuadrado. Esta definición puede ser dada a través de su médico simplemente pesándolo y midiéndolo. A su vez, también aquellos pacientes
que tienen enfermedades asociadas como diabetes, ya bien mencionaba el doctor, el embarazo, cuando le hacen sus mediciones de triglicéridos y colesterol, el colesterol que la gente llama bueno, el HDL, se ha asociado que cuando está bajo también predispone al aparecimiento de cálculos en la vesícula. Entre estas son las causas más principales, ¿verdad? Hay causas menos frecuentes, pero que igualmente algo que yo quiero establecer es que el paciente al momento de ser intervenido quirúrgicamente, por favor, hágase ver por un médico cirujano especializado como el doctor Carlos Ramos, porque de no ser así, se presentan complicaciones postquirúrgicas que pueden poner en riesgo su vida y aparte de eso, un mayor gasto económico porque hay que hacer una reintervención o en todo caso quedar cálculos remanentes, que esto se vuelve una complicación postquirúrgica bastante frecuente. Muy bien, entonces ya hablamos de las causas, ya hablamos también del cuadro clínico, que es un dolor bajo las costillas, que puede ser de leve, moderada, intensa, dependiendo del momento en el que esté los cálculos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, Carlos? ¿Exámenes de laboratorio, de gabinete, algo? El diagnóstico se hace con una ultrasonografía abdominal. Y en el ultrasonido, que es el examen estándar para hacer este diagnóstico, ahí se descubre la vesícula con las piedras adentro. Uh-huh. Si la enfermedad vesicular no está relacionada a cálculos, entonces lo que se hace es un test de Boyden o ultrasonido dinámico. Se mide la capacidad de la vesícula en ayuno y después de una ingesta grasa controlada y hay una diferencia en el vaciamiento y ahí se puede diagnosticar también. Esas son cosas que hacen los gastroenterólogos. Y si se ve una vesícula enferma, entonces se vuelve ya de manejo quirúrgico. ¿Alguna consideración especial para realizar esa ultrasonografía, horas de ayuno me refiero? Para hacerse el ultrasonido hay que tener 6 o un poquito más de horas de ayuno para que la vesícula esté completamente llena y pueda ser bien evaluada en cuanto a las características de la pared y el contenido. 6 horas de ayuno como mínimo. ¿Alguna otra recomendación para la ultrasonografía, Antonieta? ¿No? ¿No hay? Okay. Yo siempre sugiero mínimo, ahí diverjo nada más por un par de horas con el doctor. 8 horas. Sí, 8 okay. horas de ayuno, ¿verdad? Y eso sí, siempre hay que hacerlo también en manos de un especialista, de un radiólogo. Muy bien, de 6 a 8 horas de ayuno. Ahora, cuando ya hablamos de cirugía, la gente, el grave temor que tiene es a la anestesia, Ethel. ¿Qué es lo que tenemos que aclarar a la gente para que se tranquilice y no tenga tanto miedo a la anestesia? Bueno, primero que nada hay que explicarle a la gente en qué consiste el procedimiento quirúrgico. Con solo decirle a la gente en qué consiste el procedimiento quirúrgico, la gente se tranquiliza bastante. Pero también es importante, como decía Antonieta antes, hacerlo en manos de las personas especializadas en eso, como un cirujano laparoscópico, como el doctor Ramos Hines, y aparte de que también debe de ser un anestesiólogo, ¿verdad? El encargado de dar, como decimos, la anestesia al paciente, ¿verdad? La anestesia hoy en día, como yo les explicaba anteriormente, es bastante segura. Los anestésicos han ido evolucionando con el tiempo y ya no existe aquel éter que existía antes, que nos tardábamos 12 horas en dormir un paciente, que yo eso jamás lo vi, ¿verdad? Ya yo empecé a trabajar con anestésicos bastante seguros y hoy en día los anestésicos ya no son ni siquiera inhalados, sino que son todo endovenoso, ¿verdad? Ya no anda el anestésico en el aire, sino que ya todo se pone endovenoso. Y son de rápido dormir y rápido despertar. O sea, nomás el doctor termina la cirugía. Cuando el doctor termina la cirugía, ya uno ya va calculando por peso y talla, como explicaba la doctora también, que va a ir cerrando los anestésicos y el paciente se está despertando en unos 5 o 10 minutos posterior a que el doctor termina la cirugía. Ahora, el manejo postoperatorio inmediato. ¿Son analgésicos? ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? ¿Qué va a estar tomando? ¿Algún medicamento después? La cirugía laparoscópica, que es lo que más frecuentemente se está haciendo ya hoy en día, esa es de las principales virtudes que tiene, que es que la recuperación es extremadamente rápida. Un paciente puede estar de regreso a sus actividades cotidianas tan pronto como el tercer o cuarto día. Y al salir del hospital, básicamente, si la cirugía ha sido electiva, o sea, o programada, son analgésicos, antiinflamatorios,
Y si el paciente ha tenido una complicación, digamos, aguda y la cirugía fue de emergencia, aparte de esto pueden agregarse en algunos casos antibióticos. Uh-huh. Pero son medicamentos que se mantienen 3, 5 días, 7 días máximo. Y el paciente, como te digo nuevamente, se reincorpora a sus actividades tan pronto como 3, 4 días. 3, 4 días. Bueno, eso es importantísimo hablando de una cirugía tan grande. Ethel, quería agregar algo. Sí, quería agregarle a las personas que nos están viendo que cada vez que usted vaya a un procedimiento quirúrgico donde le vayan a aplicar cualquier tipo de anestesia, sea desde una sedación, o sea, algo pequeño, hasta una cirugía grande, tiene que cumplir también un ayuno estimado que deben de ser 8 horas de sólido, ¿verdad? 8 horas de comida común como la que nosotros comemos. O sea, 8 horas sin comida ni agua. Ni agua, ¿verdad? Ni comida ni agua, ¿verdad? Eso es bien importante para que la gente tengamos una anestesia segura, ¿verdad? Uh-huh. Una cirugía segura y una anestesia segura. Bueno, Antonieta, ¿tu recomendación o mensaje final para la población? Siempre la prevención, cuidarnos con lo que comemos, consultar con médicos especialistas para que podamos hacer diagnósticos certeros y de establecer este diagnóstico como lo es la litiasis vesicular, por favor, siempre un médico especializado, no solamente un cirujano general, sino que tenga experiencia en esta área para que usted esté en manos seguras y que él también se respalde en colegas anestesiólogos para que completamente cubramos su vida y pueda tener una recuperación satisfactoria en una enfermedad que si se sabe consultar, establecer diagnóstico y manejar, su vida va a estar segura siempre. Muy bien. Carlos, tu mensaje final. Quiero dejarle bien claro a la gente que para evitar riesgos y para evitar complicaciones, tienen que cualquier dolor abdominal que dure más de 6 horas tiene que ser motivo de consulta, no automedicarse. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que darle las gracias a nuestro panel de invitados este día. Amigos muy especiales todos. Ethel, muchísimas gracias. Antonieta, como siempre. Carlos. Gracias. Y por supuesto, las gracias a usted que nos acompañó un día más. Por hoy lo vamos a dejar para que descanse o termine de trabajar el resto de la tarde. El día de mañana, tema dedicado a las mujeres. Vamos a estar hablando de los embarazos en edad avanzada. Así que por hoy, que tenga una linda tarde de jueves y que Dios me lo bendiga. Para prevenir la aparición de cálculos en la vesícula, te damos los siguientes consejos. Controla tu peso. La obesidad es una de las principales causantes de cálculos en el conducto biliar, por lo que si quieres reducir tu peso, debes hacerlo de forma gradual. Come saludable. Una dieta balanceada, rica en vitaminas y baja en grasas, ayuda a que no se acumulen las sustancias que conforman los cálculos. Realiza actividad física. Hacer ejercicio con regularidad ayuda a controlar el peso, lo que puede prevenir los cálculos biliares. Recuerda que si presentas algún síntoma relacionado a los cálculos en la vesícula, debes acudir a un médico especialista.